Amigos, pues estoy aquí con mi buen amigo Pablito en esquina de Córdoba y Chiapas, aquí en la Roma Norte, en La Morenita. Y vamos a platicar un poquito de este lugar. A ver, cuéntanos un poquito de su historia. ¿Por qué La Morenita? Bueno, el negocio lo empezó mi mamá. Cuando mi mamá adquiere el local, se llamaba La Morena. Entonces, bueno, no quisieron moverle y ya cuando mis hermanos van tomando las riendas del lugar, decidieron quedarse con él. Y bueno, ya con el tiempo, ya de cariño se quedó como La More, un negocio familiar en el cual, pues, prácticamente vendemos todo lo que mi mamá nos ha enseñado a preparar, todo lo que nos gusta hacer. Y bueno, es una esquina agradable y es un espacio que queremos compartir con todos los que nos visitan. Sí, es bastante ameno aquí, ¿no? Bueno, principalmente nos dedicamos completamente a desayunos, a comidas. Hacemos chilaquiles, huevos rancheros, que es una... Yo diría que esa es la receta como estrella de la mañana, porque son unos huevos que mi mamá me hacía cuando era niño. Entonces, es la receta que ha perdurado, sí, sin moverle nada. Y justo es lo que más piden. Hacemos waffles, crepas, enchiladas. Pues ya saben que una receta que pasa de generación en generación es garantía, y si viene de mamá, pues mucho más. Entonces yo creo que me voy a probar esos huevitos rancheros que me platicas y vamos a ver qué tal están. Ahorita los probamos. Amigos, ya llegamos a mi parte favorita, que es probar. Vean nada más qué mesa me pusieron, con qué platillos de campeonato. Entonces yo creo que yo me voy a arrancar con estos huevitos rancheros, así que vamos a probarlos. Pues ya tengo aquí los famosísimos huevos rancheros, las estrellas del amore. Y como nos podemos dar cuenta, pues no solo son los huevos rancheros tradicionales, porque sí tienen su pico de gallo, sus frijolitos, pero estoy viendo aquí que tienen una rebanada de queso, también tienen jamoncitos, están como que en el punto exacto de cocción, entonces pues hay que darles, ¿no? La yema está súper cremosita, la tortilla está crunchy pero suavecita, no, está en su punto esto, vean nada más, qué delicia. Está delicioso. En el pico de gallo sí está un poco picosito, pero está en el punto exacto en el que cualquiera, comas o no picante, lo vas a disfrutar. Está súper suavecito, está cremoso. La salsita, de verdad, ya entiendo por qué tiene el toque de la casa. De verdad, no se los pueden perder y los tienen que probar. Amigos, pues esto está buenísimo, pero si me lo acabo no voy a alcanzar a probar las demás delicias, así que vámonos con una tostadita de atún. Pues vamos a la segunda parada, que es esta deliciosa tostadita de atún. Va a ser un contraste de sabores y texturas porque trae aguacate, que es cremosito, lo crunchy de la tostada, es atún con chipotle y mayonesa, y tiene pepino, tiene unos chips de poro, así que pues vamos a probarla. Pues aquí pueden ver la mayonesa, el atún, lo cremosito del aguacate, el chip de poro, vámonos. De verdad que tiene el contraste perfecto de sabores y texturas. El ajonjolí, aunque trae poquito, le da un levantón súper rico. Es muy cremoso el atún, el aguacate, el chipotle, y con lo crunchy de la tostada se hace de verdad increíble. Imagínate empezar el día con unos chilaquilitos con arrachera. Ahí sí no hay de que no desayuné. Así que vean nada más esta belleza, vamos a probarla. Y vean nada más, los totopos están crocantes, tienen suficiente salsita, están cremosos por la crema, el queso, con unas notitas de picante con la cebollita morada. Y para rematar, vámonos, vean nada más esta arrachera. Tenemos que echarle para adentro. Bueno, yo mientras me voy a quedar aquí, me voy a seguir disfrutando este taquito de Jamaica, que podría ser una excelente opción veggie. Y bueno, pues tienen que venir y probarlo ustedes mismos. Amigos, pues yo ya terminé de desayunar aquí en La More. Obviamente me llevo mi café, que es la joya de la corona. Y ustedes no se lo pueden perder, de verdad tienen que venir a probarlo. Nos vemos en el siguiente Antojitos y Changados.